aleluya, camina en vestidura blanca. Quiere éxito, mantenga la enseñanza sana, la doctrina sana. Quiere éxito, camine rectamente delante de Dios. Quiere éxito, sea humilde, sea obediente, pero sobre todo, habla lo que dice Dios y no temas. Póngase de pie el pueblo, de pie, de pie, de pie. Dale la mano que está a tu lado y dile, habla y no temas. Habla y no temas. Habla y no temas, habla. Habla y no temas, dígaselo ahí. Acamashatamama. Habla, cabajacaya. Y rabaja. Ala, asaya. Asaya. Abasoa. Y asaja. Habla, habla ahí. Dale la mano ahí. Dale la mano ahí, dale la mano. Alaba a tu Dios, levante la mano. Shama. Asaja. Habla y no temas. Acá está Raquima, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. ¡Levanta la mano! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Habla! 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 ¡Ama la falla! ¡Ahí está Dios! ¡Llama! ¡Habla, habla, habla, habla! ¡Habla, habla, habla! ¡Habla! ¡Qué palabra te he dado! ¡No temas! ¡No temas! ¡No temas! ¡Y aloha, soa! ¡Ahí está Dios! ¡Alábalo, alábalo, alábalo! ¡Levanta la mano a los cielos! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Ah, Sama Kima! ¡Ahí es como Dios, es como Dios! ¡Cantarra Kima! ¡Oh, Ramay Kima! Ahora levanta la mano, ahora. ¡Padre! ¡Padre! ¡Fuego! ¡Cama! ¡Shaba! ¡Shaba! ¡Amasuta Rakima! Dios mío, ponle palabra de fuego a tu ministro. ¡Palabra de fuego que hablen en los altares! ¡Palabra de fuego que hablen en las congregaciones! ¡Palabra de Dios! ¡Palabra de Dios! ¡Shama! ¡Levanta tu mano y alaba a Dios! ¡No temas, no temas! ¡No temas! ¡No temas! ¡Alabe a Dios ahí, alábele! ¡Alábele! 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 Tú que estás mirando ahí, tú que estás mirando ahí, no temas de hablar. Ministro, no temas. Joven, no tema, varón de Dios, no tema, mujer de Dios, no tema, recibe un sol ahí, la tela, recibe poder de Dios ahí, recibe poder de Dios ahí, no tema, no tema, no tema, no tema que nos vamos ya, no tema que nos vamos ya, nos vamos ya, a camaya, a sala, ya, a sala, un raba cabajay, un raba bachanda, a sala, a sala, ¡aleluya! ¡Candela! 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 ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo! ¡Que esto es hasta que baje la chiquita, gloria de Dios! ¡Ajá, soja! ¡Se va a caer el cielo en esta noche aquí! ¡Aleluya! ¡Basta ya! ¡Está bueno ya! ¡De tener la boca cerrada! ¡Habla! 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 ¡Ay, asá! ¡Ey! ¡Ay, ahí está Dios! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí está! ¡Yeah! ¡Oh, clave! ¡Habla, habla y no temas! ¡Ahí está Dios! ¡Suta Rakima! ¡Hay que hablar! ¡Hay que hablar contra el pecado! ¡Hay que hablar contra el diablo! ¡Basta ya! ¡Está bueno ya! ¡Levanta la mano! ¡Ay, asaba! ¡Recibe la unción! ¡Recibe la unción! ¡Recibe la unción! ¡Habla y no tema, varón! ¡Habla y no tema! ¡Ay, nueva unción para el pueblo de Dios, hermano! ¡Hay una nueva unción en esta noche! ¡Se ve la gloria de Dios! Habla, 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 habla.
¡Habla! ¡Habla! ¡Ah, asusta Raquiva! ¡Yeah! ¡Ah, asusta Lai! Dios ya está cansado. Hermano, prepárate. Tú eres el instrumento. Tú eres el instrumento que Dios quiere en tu iglesia. ¡Tú eres! 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 Acá está Rascuta Laya. Ahí hay una nueva unción. Hay una nueva unción para el pueblo de Dios. Ah, Shama. Shama. Ay, oh, glory. Aquí hay una revolución. Aquí adelante, hermano, hay una revolución. Oh, glory. Ahora. Shama. Oh, glory. Oh, glory. My God. Lord. Oh, yes, yes. Ah, sentimos la presencia de Dios. Y es tiempo ya. Oh, glory. Que le digamos al diablo, diablo. Que le digamos al pecado, pecado. Es tiempo ya. Que le digamos a la maldad, maldad. Oh, glory. ¡Levanta la mano! ¡Siente la unción de Dios! ¡Alábalo, alábalo, alábalo! Sin hacer el llamado, ya las almas están viniendo. ¡Den espacio a las almas porque está esta unción! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue alabando a Dios! ¡Ay! ¡Sigue la unción! En esta noche hay una unción especial. Levanta tu mano y alaba, alaba, alaba. No temas, no temas. No te canses. No es tiempo de que pare. No es tiempo de que calle. Es tiempo de que hable la verdad. Compra la verdad. No la venda. Oh, glory. Pero escucha bien. Me ha predicado. La unción está aquí, hermano. Las almas están pasando. No me he hecho el llamado todavía. Tú el que quiera. Amén, recibir a Cristo. Tú el que quiera librarse del SIDA. Tú el que quiera regresar a Cristo que se apartó. Todo el que a ti necesita salvación. Todo el que quiera a Cristo. Venga por aquí. Tráele tu problema. Tráele tu necesidad. Que voy a orar por ti aquí al frente. Vente, amigo. Vente, amiga. Véngase, madre, padre. Descarriado, descarriada. Usted necesita, aleluya, de esta unción. Usted necesita a Cristo. Vente, amigo. Vente, amiga. Oh, gloria a Jehová. Gloria a Jehová. Gloria a Jehová. Vente, vente, vente. Vente, tráele tu problema al Señor. Horra, bachata, basaca y azoa. Ala, hasama, llama. Aleluya. Estoy llamando a los amigos. Estoy llamando a las amigas. Estoy llamando a los descarriados, a las descarriadas que conocieron al Señor y se apartaron. Y aquellos que no han conocido, a que reciba esta unción en esta noche. A que recibas algo diferente. Vente, no temas, vente, vente. No temas, que Dios tiene algo para ti. No temas, que Dios tiene algo para tu familia. Vente, no temas. Ahí está Dios ya trabajando. Ahí está, ahí está, ahí está. Siga pasando, siga pasando, siga pasando. Siga pasando. Usted necesita a Cristo. Vente. 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 Compra esta verdad y no la venda. Vente. Vente. Siga pasando. Sigue pasando. Hay más vidas que necesitan salvación. Hay más vidas que necesitan a Cristo. Tráele tu necesidad. Tráele tu problema. Aleluya. No importa cuál sea tu problema. No importa cuál sea tu necesidad. No importa cuál sea tu condición. No importa cuál sea tu enfermedad. Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. Cristo te llama. Cristo te llama, joven. Cristo te llama, mujer. Cristo te llama, amigo. Cristo te llama, amiga. Cristo te está llamando. Todavía hay más vida. Todavía hay más. Todavía hay más. Todavía hay más.
aleluya. Este es el mensaje que transforma. La palabra linda, aleluya, es la verdad. La palabra linda es la verdad. Y eso, aleluya. Gloria a Jehová, gloria a Jehová. Sigue pasando, sigue. Hay más vidas que necesitan salvación. Dios bendiga a los que están pasando. Dios bendiga a los que siguen pasando. Véngase de la parte de atrás. Escape contra el SIDA. Escape de la ira de Dios. Escape de los juicios de Dios. Aleluya, venga. Venga, que aquí está la verdad que es Cristo. Recíbela. Recibe esa verdad que es gratis. Es gratis. La vas a comprar de gratis. Es lo único que tú compras que no te cuesta nada. Solamente humillación. Oh, gloria. 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 Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, amado. Esto está tremendo en esta noche. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dios ha derramado, Dios mío, los drones. Los drones de unción del cielo están aquí. Aleluya. Esto está rodeado de aleluya. 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 La chequina de Jehová está en el templo, amado. ¡Gloria a Jehová! ¡Venga, venga, venga! ¡Urrucucuabay! ¿Alguien más? Bueno, cerramos. Habrán dos vidas que necesiten a Cristo. ¿Habrán dos? Levante la mano. No, tú estás aquí, de los que están allá. Dos vidas que quieran a Cristo, dos vidas. Vente. Y lo que queremos es compartir este bien contigo. ¿Más nadie? Descarriado que conociste y te apartaste, fue contigo también. Sí, porque la gente dice, no, ellos no, ellos son descarriados. Tan perdido está el que nunca ha conocido a Cristo como el que lo conoció. Eso está más malo. Porque mejor él no conocer que haber conocido apartarse. Bueno, vamos a orar. Ya estamos. No voy a esperar más nada. A veces el Espíritu Santo me pone a llorar y sigo por ahí. Pero no siento, no se me mueve nada. Porque también Dios endurece los corazones cuando se ponen duros. Para que no crean. Y se los lleve el diablo. Eso dice la Biblia. Y yo no vendo la verdad. Bueno, voy a orar. Los que han pasado, cada uno de ustedes, primeramente, hay una fiesta en el cielo. Y como hay una fiesta en el cielo, en la tierra celebremos. Un aplauso a Cristo por ello. Alabado sea el Señor. Bueno, cada uno de los que pasó, piensa en su mayor necesidad, en su mayor problema. ¿Qué tú quieres que Cristo haga con tu casa, con tu familia, contigo, con tus hijos, con tu vida? Usted va a hablar con Dios, yo voy a orar por usted, Dios lo va a hacer. Pero antes vamos todos a orar unidos. Abra su boca y ore conmigo. Repitan todos: Señor. Repita, Señor, muchas gracias porque te acuerdas de mí. Con mis labios confieso salvación en mi corazón. Creo para justicia que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Santo Espíritu. Ayúdame a ser fiel, firme en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ustedes. Piensen en su problema, en su necesidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice que el que viene a ti, tú no le echas fuera. El que a ti viene está en tu mano. Los que están en tu mano, nadie los puede arrebatar de tu mano.
No permitas que ellos se salgan de tu mano. Escóndelo tras el paracleto divino. Cúbrelo tras tus heridas. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo yo clamo por ellos. Digo, Padre, que cada problema es resuelto. Digo que cada enfermedad es sana por el poder de la palabra. Padre, aleluya, cubre la entrada, cubre la salida, cubre el acostarse y el levantarse de cada uno de ellos. Señor, cubre sus hogares, cúbrelos como una nube de gloria. Dios mío, aleluya, tu palabra dice que cuando el demonio sale de la persona, anda por lugares secos buscando reposo. Padre, pero en esta hora, esos demonios que han salido no van a regresar, porque tu palabra dice que lo que atamos en la tierra es atado en los cielos. Y atamos los demonios, atamos todo espíritu que ha salido de ellos, lo atamos, lo atamos, lo atamos, lo atamos, lo atamos, fuera, por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y nos encargaremos de darte a ti la gloria y de darte a ti la honra. Los que van a trabajar con ellos, o si quiere, como hay espacio allá, así, ¿cómo lo hacemos? No hay espacio. Para mí es más fácil aquí mismo. Aquí mismo. Y cantamos un coro y bailamos lo que agarran los nombres. Y después seguimos ministrando. Aquí mismo. Aquí mismo, quédese aquí conmigo y agarre los nombres ahí. Vamos a cantar un coro y después que terminen con ellos, aleluya, después que terminen con ellos, Dios te va a sanar. Puta mansa. ¿Tú quieres que Dios te sane? Seguro que sí. Porque veo una letra sobre tu cabeza. ¿Tú me habías visto antes a mí? Tú y yo, amén. ¿Ah? El lunes. Tú y yo estábamos hablando de algo personal, callado, tú y yo. Yo te dije que oró por mí. ¿Qué orar? ¿Me dijiste por qué? No. Abasó aquí. Bueno, pero Dios me dijo por qué. Y hay unas letras en negro que salen de tu cabeza. Cuatro son. No voy a decir. Pero te voy a decir en el oído a ti. Porque Dios te va a sanar hoy. Aba, Ibalaja, Itala, Kayaki, Loa, Soa. Aleluya. 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 Hermano, alabe la gloria de Jehová ahí. ¿Tú lo crees? Yo también. Abas, Ali, Abí. Lo primero que vamos a hacer es orar. No le dé vergüenza. Si usted quiere ser sano, usted va a pasar. Todo el que tenga alguna enfermedad de muerte, sea niño, sea adulto, sea joven, enfermedad de muerte, diabetes, cáncer, sida, todo lo que sea enfermedad de muerte que no tiene cura conforme los médicos, venga por aquí al frente. Venga por aquí al frente que vamos a orar por usted. No le dé vergüenza, no le dé pena venir. Alabaya, anda la masaya. Gloria a Jehová. Porque aquí vamos a escuchar muchas cosas. Y como esto lo estamos grabando, lo que Dios hace se queda. Y esa cinta va a permanecer mucho tiempo. Oh, gloria al Señor. Y aquí estos testimonios los vamos a escuchar. Aleluya. Y todo el que sea sano esta noche, usted va a tener el privilegio de que si Cristo no ha venido el año que viene, usted se va a ver en ese video y va a decir, mira, ahí fue que Dios me sanó. Alabado sea Dios. Sí, David Sama. Suita in soy kia. Es que es fácil, el momento de Dios. Aleluya. 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 Y calasama.
Hay unción, hermano. Hay unción y la unción pudre los yugos. Pa. Bueno, ¿cuántos creen que Dios hace estos milagros? Pero ustedes están muy separaditos. Acérquese más aquí para que la unción se pegue. Acérquese más aquí para que la unción se pegue. Se preocupe. Dicen que muchos pobres juntos, ¿no? Da calor. Aquí nadie es pobre. Yo quiero, allá detrás, la cadena de Ujieres allá detrás, comenzando desde allá, que formen un círculo alrededor de ellos. Ahora los que están al frente, miren bien, los que están al frente. Los que están al frente. Pero ustedes quieren que yo ore por la enfermedad, entonces, cuando voy a orar no atienden. Están desesperados porque oren por los enfermos. Hay que seguir las instrucciones para que sea sano. Cuando usted va al médico, el médico le da una medicina para el catarro, le dice, tómese 3 cucharaditas 4 veces al día. Y si no se la toma, sigue el catarro. Con Dios igual. Haz esto y vivirá. La sanidad del alma es lo número uno. Mantenerla. La física se mantiene. Pero si después que uno recibe un milagro físico, me gusta hacer esta advertencia. Si después que usted es sano, usted se va atrás y desobedece a Dios, algo peor le viene. Apúntelo, que la Biblia lo dice. ¿Todavía quieren la oración? ¿Todavía quieren la oración? ¿Alguno de ustedes tiene miedo? ¿Usted tiene miedo? Cuando ve a la gente brincando, no se preocupe, que usted va a brincar también con nosotros. Para que se vaya el miedo. Pero cuando ve a la gente pachangueando, no le da miedo, ¿verdad? Pero bailaba su pachanguita antes, ¿verdad? Mucho. Mira, ahí se goza. Pero nosotros también pachangueamos. Lo único es que nos ponemos feos. Pero con un gozo y una paz. Gloria a Dios. Mire, no tenga miedo. Ok, escuche bien. ¿Sabe por qué es importante no tener miedo? ¿Cuántos creen? Número uno es creer. Si usted no cree, el que duda, nada ocurre. Todo es posible para el que cree. Ahora, el miedo, mire bien, el miedo hace que venga duda. Usted tenga miedo si un doctor le va a meter cuchilla. Pero si Dios le va a hacer como le hizo a Adán, va a meter su mano, va a arrancar la enfermedad, no tenga miedo. ¿No tiene miedo ninguno? ¿Están seguros? Levante las manos. Los Ujieres pendientes atrás. Levanta tus manos. ¿Tú tienes miedo? Échese hacia acá. Péguese hacia acá. Échese hacia acá. Hacia acá, hacia acá. Hacia acá. ¿No tienes miedo? ¿Seguro? Pues no tenga miedo de lo que venga. Cierre los ojos todos ustedes. Levante las manos, cierre los ojos. Repita el pueblo conmigo. Señor, ahora, por tu palabra, declaramos sanidad en los cuerpos. Toda enfermedad de muerte la echamos fuera, 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 en el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. ¡No tenga miedo, ya está! ¡Shaba! ¡Aba, Saba! ¡Aba, Kiva! ¡Aba, ya está Dios! ¡Alaba! ¡No tenga miedo, no tenga miedo! ¡No tenga miedo!
Chata la vasaya aquí. No tenga miedo. Cata masaba kaya. Cabasa. Abasa. Chama. No tenga miedo. Chámala. No tenga miedo. 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 Chama aquí. Erra bacaba ama. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba. Alábalo. 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 Ahí en tu casa, ahí mismo donde está. Enfermedad de muerte. Pon la mano sobre la televisión ahora. Pon la mano sobre la televisión, tú que estás mirando el video. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe. Sano por la palabra. En el nombre de Jesús. Arracayasquiaba. Hermano, ahí está Dios ahora. Ahí está Dios sanando ahora. Ahí está Dios sanando ahora. Ahí está Dios sanando ahora. Ahora, ahora, ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! Ayúdeme los que están en el piso, ayúdeme. Ayúdeme a levantarlo. Mira. Mira, mira, mira. Le voy a decir una buena y una mala. Le voy a dar una buena y una mala. ¿Cuál le digo primero? La buena. La buena es que ya muchos de ustedes están sanos. Le digo la mala ahora. La mala es que por el miedo que usted...